amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenas tardes, bienvenidos a lo que se ve, no se pregunta, este día 5 de abril, son las 6 de la tarde con 42 minutos, saben que yo salgo más o menos a esta hora, 5, 6 de la tarde aproximadamente, por todas las eh, eh, cuestiones de trabajo que tengo, hoy fue un día bastante complicado porque tuve bastante trabajito, gracias a Dios, y bueno, el chisme no para. Las notas no paran. Los pleitos no paran. Y hoy vamos a platicar de muchos pleitos. Unos que no me gustaron, en verdad. Otros que digo, ¿qué onda? Se está poniendo, bueno, y se está poniendo candente y se está poniendo intenso esto del mundo del espectáculo. Y yo lo, quiero, lo que quiero decirles es que, eh, pues nada más se sienten se tomen su refresquito, su cafecito, un tecito, una chelita, un vinito, lo que ustedes quieran y disfruten el chisme porque el chisme es vida, obviamente. Y quiero saludar a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Hoy voy a hablar, fíjense, vamos a, eh, voy a tener una entrevista con la hija de Juan Gabriel, Gabriela Aguilera, habla aquí en lo que se ve no se pregunta. Estaré platicando de ese Mentado Fofo, que ahorita lo platicaremos, de la tía, la tía Hoffman, también eh, vamos a estar platicando acerca de la, de la mentada tía Hoffman, y por supuesto, el, la nota principal de esta tarde va a ser pleitazo. Revive el pleito, revive esa enemistad, revive las amenazas y revive. Un duelo que desde hace algunos años se ha hecho muy fuerte en redes sociales. Gustavo Adolfo Infante TV contra Gigi Carvajal, de productora 69. Así que no se pierdan porque se va a poner bien. Ay, se pone, va a poner bien bueno. Qué barbaro. Ay, no, qué barbaridad. Este, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Adela, ¿cómo estás, amiguita? Este, también bienvenidos al canal de Carlos, nuestra hostes, por supuesto, muchas gracias. Eh, María Teresa Rosas, Rojas de la Rosa, muchas gracias. Verónica Hernández, este, Alma Cervantes, dice, ves Alberto, ya no se te conectan muchos seguidores y todo porque hablabas mucho de la ahora ¿De qué habla? Si tengo, ¿cuántos meses tendrá? Mm como unos dos meses que no hablo de Jorge, ¿no? Pero bueno, este, Love2098, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás? Dice gol, eh, eh, Goldie, eh, no hagas caso, tú sigues sacando los pleitos de GG contra quien tenga que hacerlo. A mí me gusta ver quién contra quién y cómo se dan con todo. No, se dieron con todo. Todo bien fuerte el pleito, ¿eh? Yo hasta me quedé ahora sí, este, en shock. <laughs> Este, y ahora sí que miren, les tengo un chisme de primera mano donde me quedé en shock. Nada más para que o sea, todo bueno, no. Está, está bueno así el, el este. Y dice, pues qué lástima que esté, eh, que, que esté la necedad en contra de la razón. Ah, chis. Dice Ana Trejo. A ver, fíjense que ahorita. Me cuesta mucho manipular la computadora porque se me descompuso el mouse. No sé si sea. Perdón, no sé si sea la batería o que sea que, o qué es lo que sea. Eh, que se agarren esos de las greñas. Ahora sí va a haber despel, despelucada. Ahora sí que va a haber, ahora sí, máscara contra cabellera. Se va, te va a poner bueno el pleito. Eh, dice, yo estoy contigo, Jorgito. Eh, este, el que primero trabaja con lengua, este, que el cerebro. Ay, ahora, María Elena Dávalos. Dice, ahora qué pasó, que empieza el tío a molestar, volverás. <laughs> Se puso bueno el chisme, amigas. Dice, vas a ver, Carlitos, ya te vi echándome habladas. Tengo, eh, dice, tengo 26 y yo me bebé y marido, pero. Así estoy, como dices, un ojo al gato y el otro al chisme. ¿Cuándo te eché a amiga? Ah, ayer, ¿no? Ah, pero ayer ayunaba no, yo medio, medio chiles, amiga, tú también. Por eso estaba yo echando a hablar. Ahora ya dice que tiene 26 años la, la, la Anaí de León Guanajuato. Quiero tu, este, tu credencial de lector, eh. A ver si es cierto. Dice Carlos, ¿cuándo invitas al Rot para que analice a tu tía? A la tía. Ayora, a tu tía. A la tía chiquilladas. Ah, pues la vamos a invitar a Rot. De hecho, ya había hablado con él, pero es que ¿qué creen que ha andado con mucho trabajo este Rot Arriola? Pero a ver si le invito el, eh, la próxima semana, primero diez. Ya que ande un poquito este, más tranquilo. Dice, ¿qué hongo? Dice Mago. Mago Negro. Pues ahorita vas a ver qué hongo, amigo. Porque estuvo bueno el pleito. Eh, eh, este. A ver, eh, ah, bueno, ya, ya leí esto de cuando invito a Riol, a, a, a Rod, y este, y a ver quién más anda por acá. Eh, sí, que haga show, solo que dicen, pero no pasa nada, quiero volver a ver pelucas que caigan, dice tía Hilda. No, tía Hilda, ahorita se va, a se estuvo bueno el chisme, ¿eh? No, 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 no. Así que vayan agarrando sus asientos y pues eh, ya saben, su like es muy importante para que llegue a más personas y que todo México se entere y todo Estados Unidos y todo el mundo se entere de que ahora sí, la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Y vámonos con su like antes de iniciar el programa, por supuesto. <music> Fíjense que una nota que me llamó mucho la atención, que de hecho ya lleva algunos días que había salido, pero la verdad es que no sabía exactamente cómo estaba eh, la situación, pues fue lo de el hijo de, de Ninel Conde y, y Giovanni Medina. Fíjense que el niño tuvo un accidente eh, y, y, y bueno, pues fue hospitalizado el, el, el chiquillo. Muy lamentable, pues este, ay, no, yo siento muy feo cuando los niños tienen algún accidente. Y bueno, pues tuvo el hijo de, de, de Giovanni Medina y Ninel Conde, terminó en el hospital. Fíjense que esto fue hace unos días que pues él estaba practicando este, pues, deportes. Y tuvo, y tuvo un accidente muy fuerte y una lesión en su pierna lo cual pues lo llevó a la eh, pues a que le enyesaran su piecito al, a, al niño ahí, ahí vemos algunas, algunas imágenes de, de el, el hijo de Giovanni Medina y de Ninel Conde y hasta el momento se desconoce cuál fue el deporte que estaba practicando el pequeño y la naturaleza de su lesión eh, que requirió yeso por lo que podría ser una fractura o un esguince. Eso es lo que está pasando con, con él. Recordemos también que Giovanni tiene la eh, custodia de su hijo y que, eh, que tienen en común desde que se separaron tanto Ninel Conde como, como Giovanni Medina. Y pues eh, respecto a, a la no reacción de, de Ninel Conde sobre el tema, la, este, pues muchas personas... Han estado en contra de Ninel Conde, porque eso sí les puedo decir: Ninel Conde se ha pasado, ya ven que hasta eh, no fuera porque se, eh, estuviera en Dubai como estuvo hace poco, ¿no? Y, y posteando fotos y saliendo, ya ven que hasta taparan la trompa para tomarse una selfie y todo eso. Ahí sí salen en las redes sociales, y estoy muy de acuerdo con las compañeras eh, y conductoras que en algún momento han salido a. a a criticar a, a Ninel Conde porque cuando es para ir a pavonearse y andar ahí luciendo el cuerpazo y todo ese rollo, ahí sí está muy bien Ninel Conde, pero para mandar al menos un mensaje de cómo está su hijo o al menos solidaridad, apoyo o lo que sea, ni siquiera sale la señora. Entonces, pues fíjense cómo son las cosas. Déjenme comentarles, yo honestamente pensé que Giovanni Medina era una mala persona porque se hablaba mucho de ello. Yo recuerdo que hace muchos años hasta salió un video que donde había personas que lo estaban ahí como queriendo quemar de no sé qué, que eran de, de Cascaposalco, no me acuerdo. Era una historia así muy, muy turbia de Giovanni Medina. Después, recordemos que Giovanni Medina también eh, salió en, en un tiempo a este. A, con la hija de Dulce. ¿Mm? Anduvo con ella. Y acuérdense que la cantante Dulce también empezó a decir cosas de Giovanni Medina, decía cosillas ahí fuertes de él y, y como que había quedado pues mal con la hija de Dulce. Y ya cuando empezó con Inel Conde, prácticamente la gente pues al principio como que no querí, no creían en esta relación, obviamente no fue una relación fructífera, no terminaron bien ellos, y pues ahora, este pues él ha sido un buen padre, ha querido pues apoyar a su hijo, lo ha apoyado inmensamente, siempre ha estado ahí con su hijo, en las buenas y en las malas, y la señora pues únicamente o se ha estado pues... Eh, divirtiendo por aquí y por allá y ya ven que salió con que se había casado últimamente eh, después de Giovanni empezó a andar con el tipo ese el que le habían puesto el grillete y que se fue de Miami que ya no supimos absolutamente nada de ese, de ese tipo o sea unas cosas muy muy fuertes con Ninel Conde y que ella pues eh, en realidad no ha sido por lo que se ha visto una buena madre y pues ahora su hijito pues tuvo una una lesión, no quería dejar pasar por alto mencionarlo y pues mandarle todo mi solidaridad y todo mi apoyo para este niño que se recupera pronto y pues también para Giovanni, pues me gustaría invitarlo porque creo que ha callado muchas bocas de mucha gente que no creía en él. Que pensaban que iba a ser un que no iba a ser un buen padre, que pensaban que era una mala persona, tal vez, y que, y que ha demostrado lo contrario, este, definitivamente Giovanni Medina. Este, eh, a ver, déjenme ver comentarios de ustedes a ver qué opinan de, del tema respecto a esto. Dice: esa foto de Nenel es vieja, ya no luce así. Ahora luce como chica trans, pero de las eh, horrorosas. <laughs> ¿Cuáles eran esas, amigo? Bueno, yo conozco a muchas. Eh, tú, Diana, yo conozco a muchas que están muy bien. La neta, lo que sea. ¿Para que decimos? Una cosa es que, que apoyemos a la comunidad y todo eso, pero hay unas que sí están bien federales, ¿no, manchen? ¿Mm? Me cae que yo ni hasta ni con, con que me pagaran, yo me aventaba un round. No, unas están, pero que pican. De, de Federales dice este, eh, dice Ninel nunca ha sido buena madre, por eso la hija grande no es cercana, ella no le ha gustado tener hijos. Entonces, ¿para qué andaba de calenturienta la mujer? ¿Para qué querían tener hijos si no los iba a, este, no los iba a educar? No iba a estar ahí con sus hijos, eso, eso es lo malo, ¿saben? Es, esas señoras esos o esos señores que tienen hijos y que no se hacen cargo de sus hijos, dice uno, oye, ¿qué onda? O sea, entonces, ¿para qué andan ahí de calenturientos queriendo tener chamacos y luego ya no les interesan? Eso se me, se me hace muy bajo, en verdad. Muy mala onda. Eh, dice, se pasan con la Ninel, ah, ella se pasa con sus, <coughs> con sus hijos. Eh, dice, oye, la otra vez dice, oye, la otra vez yo fui a La Botana, aquí en León y me encontré a Paola la, la, las patas la amiga de, de Wendy, y si está bien federal sí, pa' qué te digo que no, si, si está, fíjese que la otra vez, bueno, les voy a platicar aquí un chismecito, vi a la Wendy Guevara, me la encontré en el, ah bueno pues fui al cabaretito porque me invitaron, yo iba con mi amiguita Paola Rubio, una reportera, iba con otros amigos del Checleo, ¿no? Ya llegamos y todo eso, y cuando vi a la Wendy, fíjense que no está tan fea. Bueno, estaba producidísima, ¿eh? Así con el super maquillaje y bien, bien <coughs> pintadita de los, de los labios y todo eso, no se ve tan fea. Se veía muy y bueno. Lo que pasa es que uno ya cuando se pone su maquillaje, mi maquillaje se ve mejor, ¿no? Yo a ver si mañana me maquillo, porque mañana tengo una comida. Ya le estaré platicando. Entonces me voy a maquillar, a ver cómo me veo, porque, pues sí, este, de repente que el maquillaje ayuda muchísimo, ¿eh? No, unas que amanecen y que dice, ay, ¿en qué momento me agarré a este? ¿Eh? Y también me ha pasado. Es que acuérdense que en la noche todos los gatos son pardos. Por eso no es bueno, amigas, anden agarrando este hombres en la en las noches y todo eso. Conózcanlos en los di en el día, en la noche no, porque ya después cuando los ven y ya cuando amanecen con el viejo, con el fulano y todo eso ya los ven bien federales, ¿no? No, 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 no. Yo por eso, miren, este yo prefiero si vamos a ir a tomar un refresquito pero en la tarde, ¿eh? Ya al menos ya sabemos ahí más o menos a qué le tiramos. Pero si los vemos en la noche y luego ya amanece al otro día uno con, ay, no, qué horror. Dice, no, necesitas. No Ay, ahora, pues muchas gracias, amiga. Dice: Lo que pasa es que Wendy es de las. ¿Qué dice? Lo que pasa con Wendy es que es de huesos muy, pero muy anchos. De la... No son lángaras, ya es mi amiguita. Ya la quiero a la, a la Wendy. Eh, a ver qué dice. Carlos Wendy, estás bien, Federica. Claro que maquillaje ayuda mucho. Este, la dejan irreconocible. Pero yo la vi en persona, amiga. Fíjate que, que ahí sí te das cuenta, ¿no? Porque he visto yo muchas que luego se maquillan y sí se ven. Eh, que ni siquiera el, 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 este, el maquillaje les, les ayuda en nada, ¿eh? ¿Y maquillada se ve delgada o grotesca? No, fíjate que no la vi así. Yo la veo muy tosca en la tele. No, en persona no está tanto. Es que acuérdense que también la cámara engorda, ¿eh? Bueno, a ver. Sí, engorda. Engorda, dicen que, que 10 kilos se engorda la cámara. Entonces, este, por eso es que así se ve luego. ¿Mm? Dice Carlos, ¿harías bonita pareja con Wendy? Pues no me estén ahí este, picando la cresta, amiguita, ¿eh? Porque no una de esas desconociendo a la Wendy. ¿Mm? Este, dice que la, la, la tele engorda 7 kilos. Pues no, que 10. Este, eso es lo que dicen que sí engorda mucho la, la, la cámara, pero quién sabe. Oigan, este pues fíjense que a ver, déjenme ver que tengo más chismecito. Ay, bueno, ahí ahorita dice Carlos Pereyas, ¿cómo llegará? Llegarán a tener tanto dinero de YouTube. Llegaron a tener, pues, nada más por andar gritando que están perdidas, nada más por eso. Y uno, y uno que anda tronándose los dedos esperando a ver cómo le llega a uno aunque sea unos seguidores. Bueno, la señora que ahorita ya se metió y a empezar echándome habladas, dice: por eso es que ya no te hacemos caso. Ya no se conecta tanta gente en tu programa, aunque te la pases pidiendo likes. Fíjense, ahorita nos decía una señora, y, y pues sí, sí tiene razón, ¿cómo le harán estas cuatanetas para tener este de, un montón de gente en el, en el internet? Uno, yo, yo, miren, apenas tenemos cuatro, 500 personas conectadas y ni siquiera ponen ni like, y esas nada más se conectan en, y en 10 minutos ya tienen un montonal de gente. ¿Cómo le harán esas a ver que nos platiquen? Yo le voy a preguntar a mis amiguitas las perdidas, este, un día que las vea, que espero que sea pronto, que pueda ver a, a, a las perdidas. ¿Cómo le hacen? Para ver si en una de esas me, me levantan el show, ya que hay una que le he estado pidiendo, ya levántame el show, y, y la otra, este, vamos a agendar. Y la otra, ¿eh? Ya la conozco, ¿eh? Y ahora le voy a decir a las mentadas perdidas que mejor me levanten el show, que me ayuden. A ver, déjenme ver quién más anda por acá. Es, eh, se llama Santería Carlos. Ay, no, ¿esa cómo va a ser santería tú? A poco con la brujería ya, este, ya levantan este, los programas de YouTube ahora ya no ya, ya no sabe, a ver tú inventado Meteor Dreams ya no sabes ni qué inventar mira antes de la, de, de la santería y, y decían dicen le está poniendo un amarre para eh, así decían antes de la santería eh, o de la dice es que le hace santería para conseguirlo para, para tenerlo aquí antes decían las señoras, uy, yo, yo me acuerdo las, las vecinas que tenían bien chismosas, <coughs> y decían: es que le está haciendo esas cosas para tener aquí al hombre. A, ocupaban la santidad para decir eso. A, después empezaban a decir: le está haciendo malanga para este para que le vaya muy mal. Y ahora ya están diciendo que ahora ya las santidad es para que tengan seguidores en el YouTube. No hay mentes, ¿eh? No, pero si les ¿cómo, les cómo les gusta el chisme, qué bárbaro. Has inventado un de dreams que me, me cae bien, porque siempre no no le encanta también el alboroto. Dice Carlos, no te vayamos a ver con unas pulseritas eh, de Lady Gallina, Galilea favorita de Katy. Les voy a decir una cosa. Un día yo fui con un señor que a mí me cae muy bien, se llama Carlos, también me toca yo, en el mercado Sonora. Yo iba con unos amigos. Luego ¿sabes? voy a platicar con mis cuates, los voy a invitar. Y el señor, este pues, entró uno de mis amigos ahí para que leyera como las cartas, una cosa así, ¿no? Y ya después pasó y me dijeron que, que íbamos a ir a, que si los llevaba a donde tiene como su consultorio. Y dije, pues, vamos al consultorio, ¿no? Y fue allá por el rumbo de Texcoco. Y ahí fuimos y todo eso, y ya me dijeron, no, órale, pásale tú también, para que te lea las cartas. Pues ahí yo voy, ¿no? Ahí con el Señor, pero no eran cartas, eran así unas cosas, como unas canicas, no me acuerdo cómo eran, y estaban así, ¿no? Y ya me estaba ahí diciendo cosas y que me iba a limpiar y todo ese rollo. Y después el Señor me dijo que me iba a dar una pulsera, y me dio una pulsera verde, como con amarillo, así como con bolitas, así bolitas verde con amarillo y todo eso y ya me la dio y yo ya traía la mentada pulsera ahí para todos lados, ¿no? Yo andaba ahí, pero yo recuerdo mucho que ese día que me dio esa pulsera tenía así como este, como que estaba manchada, tenía así cositas, ¿no? Y yo sentí claramente, nunca se me va a olvidar, porque cuando yo me puse esa pulsera empecé a sentir así como que mi, mi brazo como que se me adormecía, no sé qué onda. Y, este, y ya después me dijo que era de santería, que era de protección. Y luego me decía, eres mi ahijado. Y yo después ya le decía, yo, el señor padrino, ay padrino, hola ahijado. Y ahí me caí muy bien. Ya tiene mucho tiempo que no veo al señor, pero, pero realmente yo no soy de, de esa religión. Yo le respeto mucho, pero. Pero no soy dios de la religión este, de, de, de los de Santería, y tengo amigos santeros. De hecho, apenas acabo de estar con un amigo eh, eh, que, de hecho, no sé si vieron que subí un video <coughs> en la bodeguita en medio. Un amigo cubano que él lleva esa religión eh, de, de Santero, y yo lo respeto y todo ese rollo. Y, y no tengo ningún problema, pero no, yo no soy este Santero, eh. Este, a esa van a, a, eso van a Cuba. ¿A poco van a Cuba a hacer este santería? No, no sabía. Este, no, que antes te caía mal la Wendy, ahora ¿por qué amigas? Dice Cla, Clavijero 2. Ay, no, yo nunca he dicho que me caiga gorda la Wendy. Le, y, y, yo dije que me caían gordas porque son muy pelafustanas, la neta. Nada más, pero a mí no me caen gordos. Y la, les echo carrilla, que son carrillitas que les echamos y, y son cotorreos y todo eso. Y a lo mejor en una de estas nos ven juntos con la, con la Wendy y su servilleta. En una de estas, y a la Kimberly y a la Paula. Y me caen gordas, miren, la Kimberly me cae gorda por exhibicionista y por también este, eh, lángara que luego está ahí. No, la otra vez estaba sacando los mocos y ahí, ahí, y, y este. Y delante de toda la gente, ese se me hace una porquería y una cochinada. Y luego la otra, lamentada Paola, me caí gorda porque luego después de que le fue a pegar el chichifo a, a este y como la, la dejó toda moqueteada, todavía después ni le, hasta le otorgó el perdón al otro infeliz. Por eso es que me caen gorda, no por otra cosa. ¿Mm? Y, este, y la Wendy me cayó gorda porque fue a, a, a firmarle al, al este mentado Sergio Mayer, ya íntima del Sergio Mayer, y todo eso. Entonces, por eso es que me caían gorda pero no porque tenga yo una bronca contra ellas. Este, y se les dan agua de calzón, Carlos. Pues sí. Eh, dice: Tú habla de quien tú quieras. Me encanta, por sincero, lo, lo quiero mucho, siempre lo, lo sigo. Muchas gracias, mi reina María Valencia. Hola, Charlie, saludame, mugroso. Tanto que te quiero y tú ni me lees, dice Paola Cruz. ahí amiga, se me veo muy mugroso. Hoy sí me bañé, ¿eh? Bueno, yo me baño todas las mañanas, lo que sea de cada quien. ¿eh? Pero, este, pues, que es porque no todo el día en la calle me quita. ¿eh? Pero sí me echo mi perfumito, ¿eh? Para que no me ande diciendo lamentada, Wendy, ya ve que dice la Wendy. Ah, también por eso me cayó gorda, porque dice: Ay, todos los reporteros huelen muy feo, a puro sudor, a puro sobaco. Y este, a mí me debería de oler, Wendy, ¿eh? es más, ahora cuando te vea, voy a ir bien perfumado para ver si me dices lo mismo, ¿eh? Si no estés del ángara tú también, Wendy. Y dice: Ay, Carlos Alberto, hasta para la trompa, la niña. Ay, sí, qué horror, ¿eh? Dice, a mí se me cae gorda también por, por bronca. ¿Qué loción usas? Uso muchas, amiga. Tengo muchas, eh, fíjense, y le pueden preguntar a Roco, eh, este, que él me conoce en persona y siempre ando muy perfumado y siempre ando... Eso sí, tengo una fijación por las buenas lociones, me gustan, tengo colección tengo de lociones. Y de lentes, de gafas. Todos mis lentes, aunque sean este, mis gafas eh, oscuras, este, tienen graduación. Regularmente siempre este siempre ando así, me gusta coleccionar lentes. Todos tienen graduación porque no veo ni maíz. ¿eh? El perfume de Lucía Méndez te pone. Pues hace poquito estuve con Lucía Méndez, fíjese, le hubiera dicho a doña Lucía Méndez. Que, que si me regalaba, bueno, que me que me vendiera un perfume de feromonas. Ya ven que estuve ahí con mi Lucía Méndez. ¿Mm? Miren qué buena foto. Le hubiera dicho, "Oiga, este, regáleme tantito perfumito del que traí ¿no? O con feromonas o que me vendiera uno de Pervis. Este, Roco dijo que te echas limón en las axilas, no sí. <laughs> Al que se echaba limón en las axilitas era Juan Gabrielito. ¿eh? Y que por cierto, déjenme decirles que el día de hoy, hablando de Juan Gabriel y de Lucía Méndez, ya ven que Lucía Méndez salió diciendo que, que según esta, este, que escuchó Juan Gabriel, en siempre Reina salió y sale también la, la, la Carvajal, sale. Pero fíjense cómo fue. Está Lucía Méndez y empieza a platicar con Olivia Collins, y dice, Olivia. Te tengo que contar una cosa, y dice, cuéntame. Y dice, Lucía, anoche me habló Juan Gabriel. Y la otra, ay, como crees si ya se murió, no, te lo juro, me habló Juan Gabriel, decía Lucía Méndez. Es más, vamos a poner la foto de, de Lucía Méndez conmigo, dice, y dice, te lo juro. Me habló Juan Gabriel. Ay, no, ¿cómo crees? No puedo creerlo. Claro que sí. Me dijo: Hola, mija, ¿cómo estás? Ja, 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 ja. Y se empezó a reír y me colgó. Y después le marqué y entraba al buzón. Dijo Lucía Méndez. Ahí lo ya. Dice que en la madrugada, bueno, de que Juan Gabriel, todo este, la madrugada estaba y con la gente, pues sí le creo, ¿no? Pero, y ya después dice, Lucía, le voy a hablar a Jorgito Carvajal, el mejor youtuber de México, y habla. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Y el otro, sí, yo creo que estaba apenas despertando, no sé a qué hora le habrá hablado, dice, hola, Lucía, ¿cómo estás? Dice, me habló Juan Gabriel. Y, lo, y la otra, el lugar que dijera, ay, a poco sí te marcó? Y dice la Carvajal: Pues a ver si no te pide dinero. <laughs> Ahí no inventen. Ahora que Juan Gabriel, cuando le habla por teléfono a uno, es para pedirle dinero. Bueno, con razón nunca me habla a mí, pues de, con qué ojos divino a tuerto. Va a decir, este está igual eh, o peor de fregado que yo. A lo mejor decía eso la, la, este, la Juan Gabriela, por eso no me habla. Y bueno, pues resulta que después de todo ese, de ese chisme y todo ese rollo de lo de, de, de Lucía Méndez, pues ya se empezó a armar otra vez el alboroto. Fíjense, nada más le da eh, doña Lucía Méndez Salas a los alacranes, porque ahí va lamentada Marta Figueroa. Siento decir, se los dije, así, la, dale, le abre la otra, este, también, y el Joaquín Muñoz, que ya mi compañera, este, ya que estamos ya en el mismo look estamos igualitas ya el mismo oiga no será la maldición de Juan Gabriel porque ya ya traigo el mismo miren ya traigo los mismos pelos que la Joaquín Muñoz ya todos este parezco muñeca vieja igual que la otra y bueno resulta que después de todo ese alboroto que se hizo con Lucía Méndez y decir que ahora que Juan Gabriel le habló y todo eso ya volvieron a salir los chismes de qué hora de que Juan Gabriel anda, este, anda vivo. Y pues a mí se me ocurrió hablarle a doña Silvia Orquidi y estoy platicando con ella. Bueno, pues les tengo un chisme. Que resulta que me dijo doña Silvia Orquíde que van a empezar las demandas, aquí se los digo en exclusiva, que va a empezar a poner cartas en el asunto y va a empezar a demandar a todas las personas que anden diciendo que Juan Gabriel está vivo. O sea que también ya le tocó por, por andar, también doña Lucía Méndez, también por andar en el Argüende, ya también la van a demandar ahora, doña Silvia Orquidi. Y también le va a tocar, miren, a la, a la Carvajal, a la, a la Joaquín Muñoz, a la Marta Figueroa, a, a doña esta Lucía Méndez. Ya creo que hasta todas ustedes, las que andan ahorita con, con sus cosas, de que también Juan Gabriel está bien pues también les va a tocar demandas, amigas, ¿eh? Porque Doña, doña Chivis eh, Urquidi este, va a salir de Play y va y está en es dar más tomar, ¿eh? Y las va a demandar a todos ustedes por andar de Argüenderas, ándele. Así como dice, por Argüendera, dice María Hernández, pues también les van a tocar las demandas a todos ustedes, ¿eh? Y resulta. Que pues a mí se me ocurrió decir, pues ahora a quién le hablo, pues le voy a marcar a alguien de, pues a quién será, a ver, voy a hablar. Dije, a Iván, estaba buscando en mi teléfono. No, pues el Iván no. No, pues ese no me quiere. A Guillermo Pous, no, ese viejo menos. A la Chuy Salas, dije, no, esa menos. Esa, ya ven que de por sí la, la Chuy Salas me iba a hacer en brujería a la Carabajal y a mí, dijo, dijo, ya están programados. Dije, no, esa mejor no, porque tal cierta así me ha hecho la maldición la otra. Y dije, no, pues empecé a ver así toda mi lista y dije, no, pues no encontraba a quién. Y resulta que terminé hablándole a Gabriela Aguilea, la hija de Juan Gabriel, esta jovencita, bueno, es una, es una, una señorita que ya, ya este, desde hace tiempo salió porque pues ella salió diciendo que que Juan Gabriel era su papá, ella mostró documentación donde pues tiene el apellido Aguilera, que fue reconocida por Juan Gabriel y que eh, lo había visto pues hace algunos años y, y todo ese rollo. Y resulta que hablé con... Gabriela Aguilera y le pregunté acerca de toda esta situación, de qué opina, de que Juan Gabriel está vivo, pero pues yo en lugar de que me, me sacara de dudas esta Gabriela Aguilera, ya hasta me dejó más dudas, porque ahora resulta que dice la muchacha que pues que ella pues considera que está muerto, pero que todavía tiene dudas de la chiquilla. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Gabriela Aguilera en exclusiva. Bueno, estuvo en la mañana, lo pusimos con Gustavo Dolfo y ahora lo ponemos también aquí en el programa porque dice Gabriela Aguilera que pues tiene como ahí algunas duditas. Como que yo le hice, hasta me está metiendo la duda, no vaya a ser que sí esté vivo el Juan Gabriel y a rato este, ay no, no quiero, ni Dios lo permita. No, bueno, que si estuviera vivo, estaría pues, bien, ¿no? Pero no me voy a hacer algo, no, no, no. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Gabriela Aguilera, qué es lo que dijo. Eh, últimamente, pues, ha seguido este gran rumor que todos, pues, nos ha, ha dejado así con, con mucha incertidumbre de que, pues, supuestamente, Juan Gabriel, tu papá, está vivo. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Pues sí, mira, he escuchado bastante uh, sobre ese tema y la verdad, pues sí, es algo bastante como impactante o, o, o pues que saca así como de, de onda, pues, todo lo, lo que mencionan y pues la verdad no, no sé qué decirte, o sea, estoy como confundida también con esas cosas que, que salen y dicen y todo eso, no sé si es... Algo verdadero solamente es algo que pues que se dice nada más, no sé, no sé qué, qué decir la verdad. En este caso, a la en esta confusión que tienes, o sea, ¿tú consideras o crees todavía que puede existir una posibilidad de que Juan Gabriel esté vivo? Pues la verdad no lo creo. O sea, quizás fuera algo bueno que, que eso fuera cierto. Pero a la vez. Um, pues me confundo, porque como yo no estuve en su funeral, yo ya no tuve uh, la oportunidad de volver a verlo ni nada de eso. Entonces, uh, pues sí, como que sí confunde que ya son varias personas que dicen lo mismo. Entonces, no sé, la verdad, como te digo, me saca mucho de onda y no sé qué responder en, en realidad. ¿Has tenido acercamiento con Iván Aguilera? No, 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 con Iván no, no he tenido ningún tipo de acercamiento, solamente con Hans es con quien uh, tengo comunicación constante de saludos y nada más, pero así en persona no, no nos hemos visto aún. ¿Y con, y con sus otros hijos o, o tus otros hermanos, Luis Alberto, Joao y, y, y los demás, ¿has tenido contacto? No, no, no para nada, con ninguno de ellos. Oye Gaby, hace unos días eh, salió en un reality show la señora Lucía Méndez, una gran amiga de tu padre, hablando y, y bueno, dijo que recibió una llamada precisamente de Juan Gabriel donde le dijo, hola mija, ¿cómo estás? Y entonces soltó la carcajada y le cortó la llamada. Entonces, eh, no sé si tú escuchaste eso. Pues he estado escuchando así como que me han preguntado, pero no he visto a la señora en sí uh, hablar del tema. Y pues la verdad yo digo, si él se comunicara con alguien así tan cercano como una amistad o algún familiar, me imagino que buscará la manera de decirles dónde está o si lo pueden ayudar o si pueden hablar a persona. No sé, o sea, como te digo, solamente escucho y, y no sé qué responder porque sí, me confunde mucho todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con, con Juan Gabriel? Pues con mi papá cuando tenía 21 años para lo que hicimos con el ADN y posteriormente a los 25 y me entregó una carta donde se disculpaba, donde me pedía perdón y muchas cosas, me, uh, me explicaba y él por qué nunca me dio a conocer a, ante el público, ante los demás y por muchas cosas que él um, pues tenía miedo, tenía um, preocupación de que la gente supiera más su vida personal. ¿Te llegó a apoyar económicamente? No, 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 nunca. Él siempre me decía que si yo necesitaba, pues que se lo dijera o, o, o se lo propusieron a mi mamá cuando yo estaba más chica, pues que me fuera a vivir con él, pero solamente yo, sin mi mamá. Y es algo que pues yo, la verdad, yo no quise. No quise darle la espalda a mi mamá, que en paz descanse quien fue padre y madre para mí que en su momento me sacó adelante a, a, con esfuerzos y todo verdad o sea yo no podía darle la espalda a mi mamá se me hacía algo como muy cruel pues bueno, sí, ella también fue muy amiga de mi papá y estuvo muy cercana a su vida en su momento. Entonces, si ella quiere tomar esa decisión, pues se respeta y ya lo que los demás digan también, ¿verdad? O sea, como te digo, yo estoy aquí uh, escuchando nada más, pero digo, bueno, fuera, ¿verdad? Que, que él estuviera vivo, que lo dudo demasiado, pero pues igual, o sea, se respeta la la opinión o las palabras que diga cada persona. Claro. Bueno, pues ahí está eh, eh, Gabriela Aguilera. Gabriela, pues que dice que todavía duda demasiado, pero también de repente como que dice, pues es que ya como fueron las cosas, esas anomalías que han existido con lo de Juan Gabriel, con lo de mi padre y todo, pues también como que le metan uno a la duda. Pues es que con eso de que ya todo el mundo ya anda diciendo que Juan Gabriel está vivo, ya está yo también estoy dudando. Pero bueno, pues el día que yo, fíjense, yo me encontré a, a, a la Joaquín Muñoz hace tiempo en un evento, creo que fue en las diosas de, de plata, y resulta que le digo al, al Joaquín, ahí estaba en el, estaba yo en el en vivo con un, ay, permítanme, ay, y, y quería esto y no pude. Ya se anda recordando de mí a lo mejor la Juan Gabriel, Ayer, el, Juan, el Juan Gabriel. Y resulta que fíjense que veo y le pregunto, me dice la, la Joaquín Muñoz, pregúntale algo a Alberto. Ya ven que es muy, no, pero es que ella, eh, la, la Joaquín Muñoz, bueno, hasta hasta se pavonea, dice, si quieres pregúntale algo a Alberto. Y, y me dice, ¿qué, ¿qué quieres preguntarle? Y yo así. Ya sabe, ¿no? Dile que cuando fue la última vez que... De... Ya saben, ¿no? Dice Almendrita. <laughs> le pongo ¿no? ta, ¿Qué? Ta, 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 ta? Ok. Y como al minuto le contesta. Yo lo vi. Que decía Alberto. Obviamente cualquier persona puede usar el WhatsApp, ¿no? Y le dice... No caigas en sus juegos. Dale la vuelta. Únicamente fue eso que yo vi que le escribió el, el supuesto Juan Gabriel. Pero no escuché su voz. A mí me gustaría verlo, al, a ver si es cierto ahí físicamente, ¿verdad? Y, y obviamente yo lo reconocería luego, luego. Pero de que dijo eso, yo lo vi cuando le contestó en el WhatsApp. Y ay, ay, ay. yo lo vi cuando le contestó en el WhatsApp y le dijo eso: no caigas en sus juegos, dale la vuelta. Así, eso fue lo que me dijo. ¿Mm? Pero bueno, dice: Hola, buenas tardes, ya dejé mi like antes de la chisma. Uy, amiga, de lo que te estás perdiendo, hay buen chisme y ahorita viene lo bueno, ¿eh? Viene lo bueno para que no, para que no, se, no se me vayan porque ahorita ya venimos con los chips más candentes. Y bueno, pues eso fue lo que nos dijo Gabriela Aguilera, hija de Juan Gabriel. Ahora, vámonos con el otro chisme que ya me voy a empezar a enchilar poco a poquito. Y resulta que, pues, eh, eh, como todos sabrán, el día de ayer, pues, eh, hubo una cita en el reclusorio Oriente. Con los abogados, tanto de Héctor Parra como este, pues de la parte de la familia Hoffman, fue la abogada de, de, de Héctor Parra, la licenciada Samara, fueron a, a checar todo lo de la sentencia y, y así, todavía no viene lo que es el juicio de amparo ni nada, únicamente fueron a una, a una cita que tenían dentro de ahí de, de los juzgados de ahí del reclusorio oriente. Y bueno, pues resulta que ya salió, eh, pues salió la, la abogada muy firme y pues a decir que van a emprender, obviamente, están viendo esa posibilidad de poderme, eh, a ver si le meten una demanda aquí a esta señora por andar de chismosa, también diciendo, Danielita Trevi, el monstruo, eh, porque ni siquiera sea monstruo, es monstruo, el otro, el monstruo, el monstruo, parra, y, y, y los descerebrados, y los y, y, este, no sé qué charlatanes, o no sé qué tanto nos dijo la doña Fufa. ¿Cómo, el, el, ¿Cómo se llama el otro? El que le pegó a la mujer, el fofo, doña Fofa la mentada doña fofa ya le estaba este eh, empezó a, a cargarle ahí diciéndole que que danielita trevi todo eso que no invente por qué hace eso ¿Mm? y ahí está este esa señora y vea por andar de metiche pero que ahora sí como dice mi juan gabrielito pero qué necesidad de la señora este este doña fofa que se, se ande metiendo este en esos chismes eh, a ver, señora, usted estaba bien, estaba, bueno, estaba, viene eh, ahí en su casa sin andar de, 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 de en el chisme, eh, sin andar ahí, bueno, la vemos en la calle. Señora, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señora? Eh, es un gusto saludarla, pero nada más se metió aquí en el alboroto y llora, ¿para qué? ¿Pa qué anda en eso, señora? Y ya ve, ya nomás por andar ahí de, defendiendo, ahora ya hasta la van a meter en, en la demanda. ¡Qué barbaridad! Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace eso, señora? Eh, luego no quiere que uno ande hablando este, este, pestes. Usted también, ¿para qué nos anda diciendo de cosas? Y que los descerebrados, y que no sé qué, y, y pues, qué onda... Entonces ahora pues aguanta, pues ahora cuando le vayan a poner la demanda y, y todos oigan que por cierto me dio mucho gusto, Ay, vamos a quitar aquí a doña, doña Hopman, este, eh, me dio mucho gusto de que ya están checando todo lo que es esto del documental de Héctor Parra, puede ser muy interesante, muy interesante saber toda esta historia. Va saber todo lo que se ha suscitado en este caso de Héctor Parra, que creo que, que será una situación bastante importante de, de ir despejando todo lo que son las dudas que tenemos todavía respecto a este tema, eh, las anomalías que han existido en este caso, los, eh, los eh, comentarios que se han hecho de ambas partes. Todo esto, la gente que se ha involucrado en este tema, va a ser muy interesante poder platicarlo en un documental. Sí, y bueno, ahora de la mano de estas personas que, pues el día de ayer estuvieron con Dani Parra en un en vivo, que es gente muy profesional, seguramente puede hacer, este, puede hacer algo muy interesante este documental de Héctor para, por supuesto. En verdad es que yo eh, creo que, que se pueden hacer cosas muy interesantes y, y, y pues a ver qué este, eh, con, este, con este caso. ¿eh? Vamos a ver aquí. Más tarde hay show eh, con los monjes, dice ah, exactamente al ratito va, va a haber este, va a haber show para que no se lo... No se lo pierdan porque va a estar bien bueno, ¿eh? Van a darle seguimiento a lo que vamos a platicar el día de hoy, que ya vamos casi, casi con el tema principal. Y bueno, eso es lo que quería comentarles aquí de doña, de doña Hoffman, doña Eddie, Eddie Hoffman, que también va a ser demandada, ¿sí? Este... ¿No se entendió tu tonto comentario, Alejandra Corona? ¿Ahora de qué? Ah, ya van a empezar a, 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 a pelear. A ver, Fran, ¿dónde está Fran? A ver, ¿quién es Alejandra Corona? ¡Ay, qué barbaridad! Oigan, estamos en viernes, ya no estén echando pleito, Alejandra. Eh, a ver, ¿cómo se. Si no defiende a un perro que va a defender a Héctor, solo Dani que le cree, dice: a ver. Si no defiende a un perro, ¿qué va a defender a Héctor? No le entendí, ¿eh? No le entendí yo, pero bueno. Dice, los de la piñatería, Ramírez, son amigos de Carlitos, que hagan la piñata. Le voy a hablar al, al de la piñatería, ¿eh? eh que que haganle doña. <laughs> ya ni me digan amigos, ¿eh? Vamos a hablar, les marcamos. Le marcamos. No, 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 porque si no van a empezar a decir que yo ando incitando que el hate y todo eso y al rato me vayan a mí a, a querer demandar la mentada a Doña Fofa. Mm. No, mejor ya. No, hay que se, que sean las ideas que se le ocurran al, al, a los de la piñatería, Ramírez, a mí que no me metan en chiles Dice, eh, cojan sus eh, zapatos. Este, sube, Roco. Carlitos, sube a, a Roco, ¿dónde anda Roco? Este, a ver, vamos a ver. A ver, ¿por chismosa la van a demandar? Pues sí, ¿para qué anda en el chisme también? Eh, es como pues, nosotros también nos arriesgamos a de que de repente nos, vaya, este, eh, nos vayan a, a, a nosotros a, este, a demandar por a, también andar de nalgas prontas. No, no, no. Dice, eh, una piñata del monstruo, monstruo. Dice, este, las pelas de Gigi y el medio me es de amar. <laughs> no empieces de lángaro, Fabián, ¿eh? No ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pues para mí, coger, es agarrar, no las porquerías que ustedes dicen. Ay, ahora, ¿de qué habla? Dice: Me encanta mucho tu canal, dice nuestra amiga Claudia Mejía Vázquez. Muchas gracias, Claudia. Que por cierto amigos, ayúdenme a monetizar ahora ya en el Facebook, tengo que llegar a los 5 mil seguidores y creo que me falta poquito ya para poder empezar a monetizar en el, en el Facebook, ahí si sí me pueden apoyar en seguirme en mi, en mi, en mi red social Facebook que es Carlos Alberto, comunicador oficial y así, ¿no? Y dándome likes, por supuesto, que es muy importante que nos apoyen con sus likes y todo eso. Y hablando del mentado fofo, qué infeliz desgraciado, salvaje, ruin, este, eh, eh, asqueroso, del de, de mentado, este, ese fofo, que es este tipo panzón, está más panzón que yo y, y, y miren, este pegándole a una señora, qué barbaridad, Miren, miren a la otra pobre señora ahí este que, que le empezó ahí a, a descontar el otro infeliz. Oigan, ¿cómo hay de violencia en México? Y este, y este tipo haciendo ese tipo de, de, de cosas. No, hombre. La mm. otra vez me peleé con unos, con unos viejos de, de, de la, del McDonald's porque ni siquiera me querían hacer el, el válido mi mi código ese que tengo y eh, para las hamburguesas y todo eso y luego ya no me quería ni siquiera aceptar la tarjeta no no te vamos a, a, a vender y así ya estaban así los men ahí sí ya tiene uno razón no se pelea uno porque pues estamos ahí este pero esto se pelearse con esta persona con esta señora con alevosía y ventaja cómo la agarró a la señora cómo la, eh, eh, le, le pegó así y les dejaba patadas y todo. Qué cosa tan aberrante, qué cosa tan espantosa estamos viendo en las redes sociales. Y espérense, porque si quieren saber quién es el, bueno, ya muchos se han dado cuenta del poco del mentado Fofo, pues ahora les voy a decir. Porque le tengo un, una notita muy interesante del mentado fofo. ¿Mm? Espérenme, tantito es más. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Espérenme, este. Que esta va a ser exclusiva este, de, del canal. Espérenme. Bueno, porque. Bueno, ya les estaré platicando más adelante. Ya estoy pidiendo a ver si me dan el material, porque tengo cosas muy buenas y muy fuertes que ha hecho este infeliz. ¿eh? Porque si le van a perdonar las autoridades que esté este tipo, pues uh, aprovechándose de las mujeres, golpeándolas, a ver si las autoridades lo aceptan que también esté acosando a jovencitas de 15 o 16 años. Por ahí van las cosas. Ya se los estaré platicando más adelante porque vienen cosas muy fuertes de este tipo y tengo las pruebas de eso y hay testigos. Entonces... Eh, a ver si las autoridades ahora sí ponen cartas en el asunto, porque ahora qué, qué, qué casualidad que la gente que cosa, que la gente que golpea, que la gente que, que, que hace este tipo de, de, de aberraciones y que hay todas las pruebas habidas y por haber, salen libres como si nada hubiera pasado porque dieron una buena tajada de dinero. Y las personas que lamentablemente son culpadas y que no tienen las posibilidades económicas para poder salir adelante de un juicio o de un caso pues se quedan ahí refundidas en la cárcel entonces imagínense no es una cosa horrible yo este tipo yo no lo conocía yo nunca lo había visto ese tipo en mi vida en verdad y ahora este pues ahora que, que pues hasta ahorita que veo a este tipo y que un día estaba platicando el día de hoy con Viborilda que el mentado fofo, pues que un día paró el tránsito en una avenida principal allá en Guadalajara y todo ese rollo. O sea, dice uno, ¿qué onda con este tipo? ¡Qué asco de gente! ¿Cómo se atreven a, 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 este, a hacer este tipo de, de cosas, de actos, de aceptarle a, a este tipo de gente que haga este, estas. Porquerías, ¿no? Este, a ver, déjeme ver. Eh, dice: Yo pagué casi 300 eh, pesos, que será? Por un yo, Yoshinoya, mi comida favorita. Antes del 17 no, no pasaba, antes de 17, no pasaba. Ay, amigo, no te entendí. A lo mejor está hablando otra cosa. Dice, no sean lángaros, faltan likes. No sean lángaros, ándele, faltan sus likes. Pero este tipo ya, ya este mentado fofo, ojalá que las autoridades ahora sí pongan cartas en el asunto y que ya le pongan un alto a este tipo y a otros que han hecho ese tipo de, de, de cosas tan aberrantes y asquerosas. Y bueno, hablando de gente aberrante y asquerosa, pues resulta, vamos a platicar. El día de ayer, estando en, en el programa de, de Gustavo Adolfo Infante, que ustedes saben que yo colaboro con él, pues eh, de repente me dijo que iba a tener un enlace. Pues ahí estaba un enlace. Pues yo le dije, pues si quieres, te ayudo, pues, sí. Y le empecé a ayudar para que entrara. De hecho, le estaba ahí poniendo hasta el tripié, el muy. A gusto y todo eso, digo, ¿no? Está bien. Y me doy cuenta que el enlace es porque le pidieron una entrevista. Y la persona que le pidió la entrevista fue nada más y nada menos que el mentado Albricias, la mentada Albricias. La, la, esta, este, Alex Caffi, fue el que le pidió una entrevista a Gustavo. Pues él amablemente pues, lo aceptó, pues si lo van a entrevistar. Pues dijo: Bueno, está bien, voy con él. Porque ya ven que ahora la, la, la lamentada café ya tiene su, su, este, su programa de, de, de YouTube, ¿no? Bueno, estaba la lamentada Cafi ahí este, y empieza a platicarle. Pero fíjense cómo es de hipócrita, luego falso, asqueroso. ¿eh? Y dice: Señor Gustavo Adolfo larga vida, larga vida, ya ven cómo habla la otra J. Este quiero felicitarlo por su nuevo nombramiento en Grupo Imagen. Ah, no, pues muchas gracias, gracias y todo eso. Por favor, a ver si nos puede decir una exclusiva, algo, una cosita que nos pueda adelantar aquí en exclusiva para nosotros, aquí en el programa. Y estaba con otra señora que yo ni la conozco. Bueno, pues estaba ahí, ¿no? entrevistando. Y Gustavo, pues muy amable, la verdad, se portó muy decente, a pesar de que, de que yo creo que seguro eh, que, que Gustavo ha visto la manera en que lo ha atacado este infeliz, porque yo lo he visto que en sus redes sociales a cada rato anda atacando a él, como ataca a Anita Alvarado, como ataca toda una producción de la empresa donde trabaja Gustavo, y lo ha hecho Alex Caffey. Y ustedes, todos ustedes saben exactamente. Cómo es que, que este, este tiene una fijación, así como hay unos que tienen la fijación de todo el tiempo estar hablando de Gustavo, este tiene una fijación de estar hablando mal de Anita Alvarado, estar hablando mal de la producción de Ser el Sol, porque quedó muy dolido porque lo corrieron por andar de lángara chismosa, ¿sí? Eso pasó. Bueno, pero ya entrevistó al señor Gustavo Adolfo Infante, porque así le decía. Señor, por favor, díganos una exclusiva, ¿no? Pero la gota que derramó el vaso fue que la panzona esa mal hecha, mi compañera le dice, "Señor Gustavo Adolfo, antes de que usted se vaya, de que terminemos la transmisión, quiero pedirle si hay oportunidad de llevar mi currículum a las puertas de Grupo Imagen para ver si me puede tomar en cuenta en un trabajo, háganme el pinche please. Mm. La otra, yendo después con qué con qué cara puede decir que va a ir, que quiere pedir trabajo en una empresa donde tanto ha atacado una producción donde tantos chismes ha sacado, donde tantas cosas ha ha dicho, esa es una vergüenza. Yo les voy a decir una cosa: pedir trabajo no es vergüenza. Si yo en algún momento tengo, no sé, chance o necesidad y todo eso, ¿qué mejor pedir trabajo? Por supuesto, yo prefiero pedir trabajo que andar haciendo cosas feas, ¿no? Y, y a mí me encanta trabajar, me encanta. Qué bueno, pero no seas hipócrita después de que has hablado mal de la gente, mano. Y eso en verdad dije, no, hombre, yo, yo dije, ay, qué horror. Y yo así como que, Uy, no, lo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Eso sí, Gustavo se portó como un caballero y le dijo, ah, no, pues sí, este, claro, con todo gusto y la lleva, así. Y les voy a decir una cosa, yo no tengo nada en contra de ni, bueno, yo ni lo conozco, bueno, lo he visto nada más dos, tres veces a la mentada, esta, este, que se parece a la Nánila, y en persona se parece a la Nánila que salía en el Conde Pátula, una señora grandotota, así, este, gordota, que salía en el conde pátula. Así hagan de cuenta la mentada Cafi, igualitita. Yo la he visto como, como tres veces, ¿no? Tres o cuatro veces o algo así. Y este pues nunca me ha hecho nada, pero hace poquito yo supe, y bueno, creo que todos supimos, que le puso un strike a los monjes, que porque usaron un audio y le, que le ponen el mentado strike a, a, la, a, a, a los monjes. Ahora ya sabemos de dónde vienen, ¿verdad? De la gente traicionera y asquerosa que andan ahí con él y, y todo eso, este porque ya supimos de dónde vino el mentado, está ahí contra el, contra este, contra, contra rock. ajá. Pero esa gente, en verdad, no, 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 este, no cabe en ningún lugar, porque la gente traicionera y la gente mala onda, mala leche, por eso están donde están y por eso no prosperan porque es gente negativa, porque es gente grosera, porque es gente este, que no tiene a veces tacto para decir las cosas y mucho menos eh, es gente leal, el, es gente honesta. Y ojalá que ni le hagan caso a este infeliz para que este, le quieran ahí dar este, eh, trabajo o, o pidiendo trabajo. Fíjense, después de que se pone a hablar mal de mujeres, de personas, de excompañeros y de la empresa que le dio de tragar al infeliz ese. Querían oírme el hocico, pues ya me lo escucharon, ¿eh? Porque eso sí me dolió, sí me cayó gordo. Fíjense, me cayó gordo, yo me quedo callado. Mire, yo calladito me veo más bonito. Pero eso sí se me hizo muy mala onda de que después de que hasta he hablado del mismo Gustavo, después ya el otro, este, pidiéndole trabajo. Fíjense la gente oportunista. A ver, ¿cuándo? Dígame cuándo anteriormente lo invitaban a Gusto. Ahora ya todo el mundo ya lo quiere invitar a sus programas. Y todos, felicidades por tu nuevo nombramiento. Luego lo se ve que, que nada más es por gente oportunista. Yo, fíjense, la neta, yo me siento contento porque pues... Es una persona con la que estoy colaborando, y si le va bien a, a, a las personas, pues uno le contagia la buena vibra. A mí me gusta que a la gente que conozco les vaya bien, yo a mis amigos, que les, si les va bien, pues que a todo dar. Yo hasta me siento como pavo real de juntarme con gente chingona y todo eso, y a mí me gusta eso. Y si a un amigo le va bien, yo nunca lo veo como que, ay, le va a ir bien, me va a ir bien a mí, no. No, no, a mí me gusta que le vaya bien a mis amigos para yo decir, yo me llevo y, o, o es hoy amigo de este señor que es un chingonazo. Eso es lo que, a, a, por eso me gusta juntarme con gente fregona, lo que sea de cada quien. Y por eso me, tengo amigos profesionistas y tengo amigos de diferentes, este... Valga la redundancia, de diferentes profesiones, abogados, contadores, tengo amigos que son del medio artístico, comunicadores, tengo amigos médicos y, y todo eso, pero también tengo amigos que son comerciantes y que son unos fregonazos, porque han salido adelante desde abajo y que siguen teniendo este pues viviendo muy bien y saliendo adelante. Y te, así como tengo amigos que a lo mejor pues no tienen las posibilidades económicas, pero son unos fregonazos, porque son gente que me han eh, contagiado de su gran eh, energía, de su buena vibra, de sus buenas pláticas y que me han aportado cosas importantes en mi vida. Y yo me siento muy feliz. Y yo no voy a estarle lambisconeando a ninguna persona. Con tal de este, sacar un hueso, yo jamás, jamás, y mucho menos hablar primero pestes de una persona y después, de y no sé qué. No, nah, hombre, qué Jota tan horrible. Ay, no, amigo, ya me estoy enchilando, ya me estoy enchilando, ¿eh? Y, y entonces, bueno, pues ya vámonos al tema principal ya, porque si no, ahorita ya, este, me empiezo a enchilar y luego empiezo a hablar más de la cuenta, ¿eh? Pero bueno, pues los invito para que me ayuden y me, eh, y me apoyen con su, con su valioso like. Y bueno, pues nos vamos al tema principal porque resulta que hablando de Gustavo, Dolby, ay, yo cuando ya tenía tiempo que no hablaba del Gus, que les voy a decir una cosa, no por, y, y no es barba y no para que no empiecen ya le está haciendo la barba al jefe. No, no. No, no, no. En primera les voy a decir algo. Yo el poco tiempo que tengo colaborando con Gustavo Adolfo Infante, lo único que he visto es profesionalismo y trabajo. El señor llega unos minutos antes de el programa de YouTube como profesional, ya tiene su escaleta, dos, tres leídas, hace sus transmisiones en Instagram y a iniciar el programa. Ah, cabrón. Así de rápido, así de rápido, y empieza a hablar y se salta, y no, 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 y luego nos empieza a poner así con los pelos de punta, porque de repente habla de un tema y luego. Pues vamos con tal persona y busca tal, esto, o sea, es todo un conductor y productor a la vez, definitivamente. Y eso me gusta, me gusta, porque hasta disfruta uno el momento de estar ahí en, en, en su programa. Lo único que yo he visto de él es que es una persona que trabaja no sé cuántas horas al día y que ya no ha de tardar, a lo mejor de repente se le ocurre, quiero hacer programa en la noche. Pues, órale, va, papas, lo hacemos, órale. Y programo el streaming y así, órale. Y así. ese es lo único. Yo no tengo otra cosa. A lo mejor anteriormente, claro, pues, teníamos bronca. Ustedes sabemos que hubo broncas y todo eso. Pero no, no nos conocíamos. Y ahorita, pues, he visto que, en verdad, pues, ha sido, pues, parte padre. Pues, ha sido trabajo únicamente. Y ahí nunca habíamos salido así como a, a una eh, reunión y todo eso. Mañana tengo una comida, precisamente con, con él y otras personas, ya les estaré diciendo. Y estuvo, y, y muy padre. Pero hasta ahí, yo nunca he escuchado que hable mal de una persona ni que diga de otra. Jamás, jamás. Le agradezco que me dé el trabajo, por supuesto. Eh, es importante. Le agradezco que me dé oportunidad de que los viernes yo tenga mi transmisión desde su estudio con Viborilda, que eso también se lo agradezco porque si no, no me daría tiempo, tengo que venir hasta la casa, ¿no? Yo lo hago ahí mismo, ya me quito ese pesar y todo. Y ha sido en verdad una buena eh, oportunidad de, de ahí de colaborar y así a todo dar. Y el día de hoy, fíjense que también lo entrevistan los entrevistaron el lobo y el chacal los cuates de Cadri que también me las deben los Cadris eh porque desde cuándo iban a salir conmigo en el canal y ya después tuvieron otras cosas y ya no vinieron y aparte pues ellos los conozco desde hace mucho tiempo a, a, a lobo este, pues desde que participaban en diferentes este, en diferentes eh, bueno vendían su material a a TV Notas y a otros programas y así. Y fíjense que resulta que hablando estos cuates con, con Gustavo Infante, pues lo empezaron a entrevistar, obviamente, pues ellos sí tienen amistad con Gustavo, han sido chavos muy sinceros, que yo los he visto, que de repente empiezan a, a platicar y hablan de todo, ¿eh? o sea, no andan con pelos en la lengua ni, ni nada de eso. Y me gusta su estilo, los de los cadres. Son buena onda. Y en una de esas le preguntan a Gustavo que qué opinaba de que andaban diciendo o de creo que yo, yo no sabía muy bien el chisme, fíjense, ahí sí, sí yo estaba medio perdido, que según creo el, el argüenderito, este muchacho que tiene un programa de YouTube, había dicho que había recibido llamadas de... Pues, como de amenazas de parte de Gustavo hacia él y su esposa. Ahí está, yo nada más, yo nada más vi cuando le empiezan a preguntar, dije, ay, era chido. ay, a ver ahora qué va a decir. Y resulta que en una de esas habla Gustavo Adolfo Infante y les dice: Pues, mira, yo te voy a decir, si yo si yo le dije algo a este cuate, pues que presente su prueba y le voy a dar una lana. Y dije, ay, chis, ay, chis. No, pero pues yo ya andaba a buscar, a ver si encontraba yo el mentado correo o el, o el mail o, 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 o el WhatsApp o lo que sea. Dije, a ver si ahorita, bueno, hasta se me pusieron así como en las caricaturas, así como los signos de pres. Y más cuando dijo. Le doy 200 mil pesos en efectivo, qué volé No, pues yo ya estaba, yo, eh, yo, eh, yo andaba ya hasta buscando con mis puentes a ver si encontraba yo el mentado correo. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Gustavo Alfio Infante, porque estuvo bien bueno el chisme, y luego ya le, está, le dijo que. Ay, no, que ahora ya el Argüenderito le trae la reversa. <laughs> ay, no, ay, no, está poniendo bueno el chisme. Vamos a escuchar el chisme del argüenderito primero y luego nos vamos con el otro tema porque estuvo peor lo de Jorge Carvajal vamos a escucharlo sí, sí. yo sé que a lo mejor no lo ves y no lo ves porque como bien dices tienes un chingo de trabajo pero lo que sí bueno te, te, te deben de avisar por ahí cierta gente se dice que le mandaste eh, mensajes como amenazantes a un tal argüenderito que a su esposa y que con los hijos y bueno la gente se te fue encima qué hay de cierto en eso bus vamos va a hacer una cosa yo les apuesto mi carrera. En el momento en que alguien me muestre un mensaje enviado por mí, dejo el programa YouTube, renuncio a la televisión y me dedico a cultivar eh, calabazas. O ¿Vale? sea, que, con esto estás diciendo que enseñe un solo mensaje que yo le haya mandado a la esposa. Uh -huh. Mi esposa tiene, si se nota que... Es de la comunidad, que va a tener <laughs> esposa, Hay que tener marido, un de este, tener un chacalón. este No, chacal, que... chacal, chacal. Es otro chacal. A mí que, <laughs> que me enseñe un mensaje y renuncio a este programa y, y presento mi renuncia a Imagen y al periodismo. Uno, que me enseñen. Digo, porque es muy fácil ser hocicón, que me enseñen uno, pero si no, lo, yo le exijo que lo haga él. Okay, pero que no, cumpla. Pero... Qué fuerte lo que estás diciendo, Gustavo, ahí, no, está no, o sea, ahí está. Y es más, pongo 200 mil pesos. Le, a ver, a ver, a ver, a ver. 200 mil pesos en efectivo al arguenderito. Si Para que te decía el mensaje en efectivo. 200 mil pesos en efectivo. Si me muestra un mensaje que yo le haya mandado a su esposa, ni siquiera sabía que tenía esposa. ¿Eh? O, o si no, re, o renuncio, o si no, que él renuncie. Que a ver, que vamos vamos, vamos a dejarlo claro, Gus. vamos a dejarlo claro ya para cerrar este tema. Argüenderito TV, aquí Cadri Paparazzi, el Lobo, el Chacal y Gustavo Adolfo Infante, Mafer, Gustavo Adolfo Infante te está retando a que saques los mensajes. ¿Qué tanto estás diciendo? ¿Qué tanto estás eh, eh, que, que, que te mandó a amenazar? Que te tiene amenazado. Si tú muestras un mensaje del señor Gustavo Adolfo Infante al, al que le pones mil apodos. Si tú muestras un mensaje, el señor se retira de su programa de YouTube, de su cargo que le acaban de dar, que por cierto es un cargo que, 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 que cualquiera quisiera sí, tener, sí. Y, y 200 mil pesos. 200 mil pesos, hermano. 200, y si no, él te cambia, él te, te hace la contrapuesta. Si no muestras nada, te pide que lo digas en tu canal y que te retires del canal, porque eso se es... Se papá, que me dé 200 mil pesos. 200 mil pesos, o sea, obviamente. Porque Sabes que eh, este cuate ha monetizado de años conmigo todo el tiempo con mi sueño y conmigo todo el tiempo igual eh, el... se puso bueno el chisme pues yo dije pues yo ya mire yo ahora sí yo me quedé así como momia así como la tía Fofo como la Fofo como la Fofa la tía Fofa ya me quedé yo así Dije, ay, yo creo que iba? bueno, hasta iba yo con, mi, con, mi, este, con mis cositas, así llevaba mi, te, mi tecito, ¿no? Y así que casi se me cayó todo el té cuando empecé a escuchar que le iba, de, este, que le dijo que le iba, que le apostaba 200 mil Boras al, al argonito. Bueno, dije, ay, no, Dios mío, yo no, yo no puedo creer esto. Y se puso, bueno, el chisme, bueno, yo no sabía que Gustavo la había... La había este, dicho esto, el chavo, este, pero pues ya dijo que, que pues sí, es cierto, pues que el, que ofrezca las ¿la feria. 200 mil bolas en efectivo. Así que, bueno, pues ahora vamos a ver si, si, este, si se los va a mostrar dónde fueron, en qué momento y que se, que se hagan válidos, obviamente. Ante una, pues, ¿qué será? Pues un notario, ¿no? Un juez, ¿cómo, cómo, cómo será? Yo no, no lo sé, porque también no vayan a hacer que salir como que inteligente. Ya ves que ahora ya todo, como la Méndez, ya todo el mundo dice, es que es inteligencia artificial. Vamos a verificar que sean ciertos los mensajes, bueno, si, si es que existen y todo. Entonces, vamos a ver, este pues, ¿qué es la onda? Pues ya lo dijo, dije, pues, yo por eso voy a platicar, a ver, el chisme, ¿no? Ya está dicho, pues, pues vamos a, 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 a ver si, si realmente es esto. Y dijo, y si, no es cierto, y si no es cierto, pues, que el otro también me venga con la contrapropuesta, ¿no? Y que me enseñe los, que me dé mis 200 mil varos. No, amigo, yo mejoría yo ni he puesto eso, pero déjenme, esperen tantito, qué resulta que después de eso, pues que le preguntan también por Jorge. Ay Dios mío. Ay, ahora qué va a pasar. Y yo y me puse ahora así como la canción entre la espada y la pared me encuentro. Y dije qué voy a hacer ahora. Bueno, pues le dicen. ¿Y tú qué opinas de esto de Jorge Carvajal y la chida Bueno. Y empieza a decir Gustavo. No, pues que Carvajal y todo eso, y sí, que un día se lamenté y no sé qué. Y ahora cuando lo vea, me lo voy a madrear. <laughs> Ay, no. Ay, no, 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 no. No, ya. Ya es mucho, ya es too much esto. Pues que le va a pegar al juego. <laughs> le van a pegar a mi, nuestra amiga de aquí. <laughs> le van a dar trancazos, eh. Este. Nada más en la cara no lo vayan a pegar, porque acuérdense que miren. Es que es que está bueno, estaría bueno el pleito si se agarraran así en no sé, en vivo, ¿no? Porque, miren, Gustavo, es amigo de Choker, de luchador, miren. Es amigo de Julio César Chávez, eh, miren, el boxeador. que hasta de Blue Demon, y porque yo lo he visto en su programa, de tinieblas, de puros luchadores, ¿no, Gustavo? Y del otro lado, la, la Georgette, no, hombre, pues viene también igual que Yo, Yolandita Monge, viene de, 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 de del, del barrio. Entonces son desde las que se peleaban y agarraban los tapones. Órale. Y así este, sacaban hasta el... Pa de los que sacaban el pasador para, para eh, pegarte y todo. Entonces se va a poner bueno el chisme. Se va a poner bueno el, el alboroto. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Gustavo infante, de este pleito con Carvajal. Ay, no, Dios mío. Ya no quiero pleitos, ya no los quiero ver peleando, y ya, ya no, se, si no se, caen, se caen gordos, pues ya no se mencionen y todo eso, tienen que estar peleándose. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Jorge. Salen aquí en el chat, ¿no? Sean buenos, sean malos. Judith está, mande y mande mensajes que también dice que si también le extenderías la misma apuesta a Gigi de protas 69, que él también dijo que habías eh, hablado con él y lo habías amenazado. Ah, no, ese sí. a, 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 a ese güey sí. A ese güey sí No lo amenaces, le dije, te voy a romper la madre cuando te vea. Ahí está, ahí está. Ah, no, a, 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 a ese sí, y le voy a romper la madre cuando lo vea. Pero, ahí está. Pero, pero, pero me avisas para tener una cámara ahí de cadre y paparazzi pues, y no coco. No, todo... no, y, y, y te voy a decir por qué. Estaba yo al aire en mi programa y de repente alguien me, me habla, ¿no? Con ni quién, y, y me ponen que este cuate el tal eh, ese ¿Es eh, estaba diciendo que yo iba a los baños aquí de imagen entonces que les veía el pispirrina a mis compañeros camarógrafos y se los agarraba entonces como yo era un pinche degenerado y les agarraba el chilaquil a los compañeros que ya estaban hartos de mi acoso y este pero pues como yo era tenía un programa se tenían que fregar entonces, ¿sabes qué? Me calentó. Entonces le, le dije, consígame el teléfono de este de este cuate. Me lo dieron y le marqué. Le dije, Jorge Carvajal, sí, si chingas a tu madre. Y te voy a partir la madre cuando te Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien, mucho, muchas gracias, Bus. Gracias, un... ay, no, ya es too much. No, 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 ya no. Ya, ahora sí, una, ahora sí, este, a ver, amigos. No, 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 ya, 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 este, esto este, dice, fíjense de lo que dice Azul de Castro. Y, y, y miren, ¿cómo es, no es lo mismo oír que escuchar? ¿Sí? Y dices que Gustavo no habla mal de nadie y de Carvajal. Yo estoy diciendo, amiga, que cuando terminamos programa, fuera de cámaras. Fuera de todo eh, eh, foco y todo eso, yo nunca lo escucho que hable de nadie. Bueno, porque primero no, no tenemos casi mucho contacto, muy pocas veces, porque él anda ocupado. Y de repente cuando le prenden la cámara, como que es otro. ¡Pum! Ese es lo único que les puedo decir. Yo no les he dicho que no hable mal de nadie, pues lo hemos visto que se pelea y todo ese rollo y que le y que, y que se defiende y que ataca y todo eso y, y, y bueno pues así están las cosas pues yo qué quieren miren me meten en el chisme es más yo ni de ni de referee quiero ser ni de pues yo nada más de espectador yo nada más voy a estar ahí como la viejita la que iba a las luchas libres y que estaba que llevaba su, su bastón y llevaba su paraguas y que le daba sus trancas yo nada más ahí yo voy de invitado a la lucha, ¿eh? A mí yo ni de referee, ni de, ni de seco, ni nada de eso, ¿eh? A mí ni me metan en el alguente, yo nada más quiero platicar este, yo les quería platicar nada más el chisme, pues, de todos modos, pues ya es público, pues ya mejor ya platicamos. Este, <laughs> con una cachetada guacolotera tiene, ve, <laughs> piensan de langas ya, amigas, ¿eh? <laughs> y para, eh, con esto, eh, que, Dice Carlitos que, que te dé también a ti, tu perra arrastrada. La, la Corguita Carbacal andas muy perra. Ah, es mi amiguita, es mi amiguita también. No, oh, yo no quiero que se peleen ya. Y, y De verdad, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Es parte del show. Este es un show. Ya cuando empieza a haber cosas más fuertes. Como esto que ha pasado, por ejemplo, con lo de eh, eh, Héctor Parra, que ya estamos hablando de, 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 estamos hablando de este otro tipo de violencia, lo de Patricio Cabezón, que por cierto acaban de sacar con que creo ya metieron como un amparo para que no lo, no lo metan al, al, al bote y todo ese rollo. Eh, ahí estamos hablando de cosas muy serias. Es parte de un show. Yo no creo que en algún momento Jorge Carvajal vaya y vaya a golpear a Gustavo, que Gustavo Jorge. No, no creo. Eh, ahorita hablamos de la mentada este, Albricias y todo eso. Y sí, me cae gorda la Jota y todo pero no, por, no porque me caiga gorda y que le echemos esas habladas y todo eso. Ya le voy a desear algo malo. No, así no así no son las cosas. Y que la apuesta, que si 200 mil varos y la llega y todo eso, pues si no hubiera este tipo de espectáculos, si no hubiera este tipo de entretenimiento, estaríamos ahí en la casa viendo las novelas como antes. Ay, las novelas de, de, de esas este, feas de que salen en el, en el Canal 2. Que por cierto, las de imágenes tan buenas que me... Que tengo un amigo que ve esas novelas de, de, de. Una de Día de Reyes, ¿cómo se llama? Y, y no me acuerdo qué letra estaba viendo. Muy buenas, que son las turcas, ¿eh? Tan buenas esos programas esas telenovelas que salen en imagen televisión, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Y fíjense que, que, honestamente. Pues miren, yo hay personas que ya ni quiero ni mencionarlas. Y que aquí en mi canal ni son mencionadas, pero también. Han todo el tiempo atacado y todo eso. ¿Por qué? Porque es cierto. A veces uno monetiza con diferentes temas. Y es importante, pues es, es un trabajo. Y a la gente le gusta, le divierte este tipo de cosas. Entonces, yo lo único que les pido, no se peleen. ¿Para qué, chingados? qué? Que lo voy a martillerar. Que, que no sé qué. ¿Para qué se pelean? Vivan la vida, vida, solamente tenemos una. Y hay que estar sonrientes, hay que echar cotorreo y todo eso. Sí, echarnos habladas, es bonito echar habladas, es padre, porque también empieza la adrenalina. Y yo le echo acá y me echan por acá y todo eso, y es parte del show. Pero ya llegar a instancias más fuertes. O hablar de temas tan controversiales o difíciles como los que hemos visto en los últimos tres años, ahí se está cañón, de verdad. Así que diviértanse. Ustedes puedan opinar y decir: Yo soy del team Gustavo, o decir: Yo soy del team Jorge, o Yo soy del team de los monjes, o Yo soy del team de, 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 de Carlos, o Soy del team de Cafi, y todo eso es válido. El chiste es divertirnos, conocer este, me este medio, así es, es espectáculo, medio del espectáculo, entiéndanlo. No, no se enajenen con este tipo de, de notas. Y por eso es que el día de hoy decidí hacer precisamente este video, para que la gente sepa que independientemente de que yo colaboro, con Gustavo, yo tengo mi canal que es un canal de entretenimiento y yo hablo de todos los temas que yo quiera y yo pueda y se me antoje y, me, y, 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 y no sé si me ocurran, porque muchas personas me habían dicho: es que desde que estás con Gustavo ya no hablas otros temas y que no sé qué y que, y que apoyo. No, 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 no. Yo únicamente les puedo decir y honestamente, yo soy una persona muy agradecida con la gente que me está apoyando con tener un trabajo. Él es el jefe en su programa. Yo únicamente sigo órdenes. Me gusta cómo ha venido el trabajo aquí. Cómo, cómo, cómo se tengo compañeras muy buena onda de trabajo. Ustedes lo vieron ayer. El señor es un Buen, pues este, jefe de trabajo. Eso es lo único que les digo. Y aquí en mi canal yo decido qué meter y qué contenido a hacer. Y ya tan sencillo. Y por eso es que decidí el día de hoy hacer este programa. Para que vean que esto es parte de un show. Si el día de mañana el Señor me dice, ¿sabes qué? Hasta ahí se acaba el trabajo, ya no quiero quedar. ¡Qué bueno! Yo siempre le voy a vivir agradecido por haberme dado la oportunidad, al menos de estar un tiempo aquí, ahí con él. Y hasta ahí. No pasa nada. Así que aquí en este canal nunca vamos a tener ese tipo de problemas de agarrar un partido. No. Aquí es entretener. Aquí es divertirnos. Aquí es informar. Pero cuando hay temas donde se hablan de injusticias y de cosas fuertes y difíciles, ahí sí tenemos que alzar la voz para que se haga justicia ante las adversidades, ante las situaciones tristes y fuertes que pasen aquí en este país. Tan sencillo. Quiero mandarles... Eh, 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 a ver. Uh, ah, ok, ok. Miren, me están... <laughs> Ay, no, qué bárbaro. Ya luego, luego, fíjense. A ver, entra. A ver, vamos a mandarle. Para que ya, ya que están de... de eh, eh, espérenme tantito. Vamos a mandarle el, 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 el link. Aquí a... A ver, espérenme tantito. Nada más para que entre a anunciar su programa. A ver. Vamos a mandarle a, el link a Rocco, porque va a tener programa este, y, y, y así. Yo quiero mandarle un fuerte abrazo a, a Gustavo. Quiero agradecerle de nueva cuenta por el apoyo que me ha dado el trabajo, por su nuevo, por su nuevo puesto, que yo la verdad no, no sé este, cómo estén las cosas. Yo estoy independiente de, del grupo Imagen. Y soy una persona independiente le quiero agradecer y felicitarlo por esta por este nuevo eh, cargo que tiene que debe ser mucho más una, una gran responsabilidad y también a, 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 al, al George también a la George también mandarle saludos y todo eso y que siga haciendo su trabajo y ya no se peleen chido, ya no estén peleándose ¿eh? amor y paz ahora sí eh, cómo dice este ahora sí ¿cómo? quién quién salía Hay que decía así Amor y paz, respiren profundo. Exhalen, inhalen, exhalen. Ya hasta ahí, ya nos estén peleando, ya no inventen. Y la reina del YouTube, soporten, dice. <laughs> ya no empiecen. A ver, órale, tú, Rocco, ¿no? Que querías anunciar tu programa. Órale, ya, porque si no, al reto de los que vamos a terminar del chingo van a ser la, 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 la monja Rocco y yo oigan que por cierto este quiero mandarle un saludo también a mi querido monje Venancio que también lo estimo mucho que anda por ahí no sé si anda ahí con el roco ahorita va a entrar roco aquí para, para que anuncie su su programa porque ya ven no hombre esos nada más ven ahora sí que este ven Pasquín y luego luego se les antoja porque ya este saco mi nota y dice ya voy a sacar, a, ya voy a pasar a, 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 a sacar este, mi, mi nota también. Qué bárbaros, un Tandito. Ahora vamos a verlo. Órale, Rocco, ya entra porque, miren, aquí está su. Miren, ahí está. Vamos a darle la bienvenida a Rocco Cavir. ¿Qué onda, mi Rocco? <laughs> Qué bárbaro. Si nosotros nos hubiéramos casado. Nos casamos, ¿no? Hace tiempo cuando yo te lo propuse, ya tendrías tus papeles canadienses. <laughs> y no andarías haciéndole la barba a Gustavito, caray a Gustavito, caray a Gustavito. Deja, deja eso, y ahorita ya estás sin visa. Ya, ya hasta, ahora hasta que no pero que, que es que acuérdate que por eso dicen que Dios no le da alas a los alacranes. Por eso yo creo que no hubo oportunidad de que este pues se presentara algo aquí entre, entre tú y yo. Ahí no, qué bárbaro. ¿Qué, qué? No, no, no. Pues por eso no hubo nada entre tú y yo, <laughs> para que, por eso no tengo ni papeles. No, es que no pasaste la prueba de la noche. ¿Mm? Acuérdate que iba a haber Oye, una prueba para ver si, si sí o si no. Bueno. Ajá, dijimos que no íbamos a platicar eso. No te hagas. ¿Mm? Ya, estoy, Oye, ya este... Como yolanda entrade. ¿Cuánto daría por, contarles por nuestro amor? amor? Oye, este, cuéntanos de qué vas a hablar el día de hoy. Pues es el... ¡Uy! Y de, del... ¡Caso fortinista, eh! Uh, 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 uh. Descubrí todas las veces que habló mal de Gustavo Adolfo Infante. ¡Ándale! De la empresa a la cual ahora le está pidiendo trabajo. Lo tengo publicado, fotos y todo. ¿Cómo se atreve? ¡Ah, qué bueno! Ah, pero llegó a decir este... Ay, yo quiero pedirle trabajo, señor. ¿Dónde señor, le Gustavo. puedo llevar mi currículum? Ajá currículote, este... <laughs> Currículo ¡Ay, apestoso además! Ay, pues, señor, pues, que no eh, se ajá, y pues... Mandando su, su currículum y dice, este, le mando mi currículum, señor, para ver si, si puedo tener oportunidad. Que te voy a decir una cosa. Eh, como les decía hace ratito, para que no tergiversen la información, yo claramente dije, no es malo ir a pedir trabajo, pero cuando, te, cuando tú vas a ir a hablar mal de una persona y que después sí. vayas de hipócrita ahí sí ya dices, oye, que no invente. Sí, sí, mm. es como si el Mitch se atreviera a pedir trabajo, imagen televisión, es, o sea, olvídate, después de todas las barbaridades o si fuera a pedirle trabajo a Pati, <laughs> es, esa es la situación. Por eso es mejor calladito, te ves más bonito. Eh, y en este caso, él nada, todo el mundo tiene derecho de él es su lucha. Yo no le estoy pagando claro. los a Cafi, Cafi no me está pagando los míos, ¿verdad? Le está ayudando pero a Cafi, le mando una lanita, ¿verdad? Y ella está esperando que se muera la señora para quedarse con un poco de su herencia. Pero tiene derecho a buscarle, pero que venga con que señor Gustavo, señor maravilloso. ¿Sí le escuchaste? Ay, ay, sí, claro. Ah, bueno, ya nada más que no, nada más que no ponemos el audio porque el otro infeliz, ya ves que hasta te puso un strike. Ah, y además me es la única persona en tres <laughs> años, en tres años que tengo en el canal que me ha puesto un strike, la única. Y ni siquiera fue, no, pues, el, fue fue un gordo chismoso que es tu amigo, porque se juntan entre gordos ahí. Perdón, yo estoy gordito, pero soy gordito buena onda. No soy gordito amargado. Mm -hmm. ni, ni, Ay, ni yo gordito. ya mejor ya ni hablo de gordo, porque ya voy para allá tú. Sí, ¿Eh? sí, sí, te ves bien feliz, ¿eh? Te ves como que. Sí. que, es que, pues, no, que no, pero ¿no acuérdate, te como, te como, como, televisión? como dijo mi amiguita, dice: lo que pasa es que la cámara engorda siete kilos. ¿Qué eres por eso? Pues, ¿Siete y no veinte? <laughs> Ay, no. <laughs> Ay, <me ríe> di, en mi viaje comí bastante y bien rico. Pero mira, para empezar, si quisieran regresar a Café, allá a Sal el Sol o a no sé dónde, necesitan ampliar el foro, agregarle todavía, <laughs> agregarle una... <laughs> y poner un estanque de agua para que se aviente esa agua. Ay, no, también. Tú. ¿Y? y ¿sí? <laughs> O sea, bueno, decir, acuérdate, acuérdate que el otro mendigo, bueno, que se aguante, porque yo recuerdo perfectamente todos los insultos que hacía café a Lucía Méndez. Uh, ¿Te acuerdas cómo le decía cosas horribles a, a horrible. una señora? A horrendas, horripilantes, a todo mundo, pero ahora que se aguante porque le están echando sus pedradas al otro mendigo. Sí, sí, que se aguante y además, después de hablar, no, pero. Pero tengo uno donde los está penitenciando a toda la empresa de imagen televisión. Bola de quién sabe qué les puso ahí. Lo tengo, así que para que lo consideren los señores de imagen televisión les voy a enseñar pruebas, fotos y documentos sí. donde habla acerca de la tortuosa relación que el señor tiene con imagen televisión. Olvídate de Gustavo ah. Olvera. O imagínate que lo tengas ahí a la horca es ahí. Ay, no qué barbaridad. Ay, no, qué horror. ¿Te come! Uh -huh. Y luego dice, es, este, Albricias, Albricias, ya ves cómo decía. <laughs> Ay, Ay, a ver, me sale bien, me sale bien, espérame, espérame. Y con eso de que engordé un poquito más, creo que sí me va a salir mejor. Ay, no, mira. es la cámara, es que estás muy cercano, amiguita. ¿eh? Sí, estás sí, muy sí, cercano. Sí. A ver, ahora qué estás buscando tú. Ay, pues estoy, me estás, me está saliendo lo albricias, lo albricias, lo albricias. Creo que ya lo A sabré. ver, vamos a ponerte en grande, espérate, espérate. Vamos a, vamos a verlo. A ver. Albricias, Albricias. Señor Gustavo Adolfo Infante, qué maravilloso, qué buen trabajo está haciendo. Es un genio, es usted lo mejor que ha dado la televisión, el mundo, el periodismo y todo. Señor Gustavo Adolfo Infante, qué honor que usted venga a Villanovisión aquí a, a comentar, a darnos esta entrevista, señor Gustavo Adolfo Infante. Por cierto. Señor Gustavo Infante, pues aquí está mi resumen, señor Gustavo Infante. Eh, yo cuento chistes, doy noticias bailo, también le puedo barrer el lugar, le puedo preparar unas flautas bien sabrosas, unos tacos al pastor bien rico, señor. También puedo estar afuera del baño dando los rollitos de papel, señor. Es un gran, gran currículum que incluye todas mis aventuras que yo tuve por ahí en, en Tepito, que son muy extensas. Yo tenía mi nombre allí en Tepito, me lo gané. Trabajando allá muy limpiamente en Tepito, me, me ganaba mis dineros para la ruta. Todo, yo, me, pregúntele a todos los que estacionaban coches ahí, pregúntele si o no me ganaba mi, deni, mi dinerito ahí con ellos. ¿Verdad? Bien, <laughs> que por cierto te, te voy a platicar, yo nunca les he platicado esta historia, pero resulta, es más, fíjate, a Jorge Carvajal le consta. Porque un día fuimos con unas personas, unos amigos que ya, ya fallecieron y todo eso, donde platicaban de que la, la esta este, lamentada, eh, ¿cómo se llama? La Elbricias, para no decir los nombres. Bueno, es de Café, ¿verdad? Porque ese no es un nombre real. Pero bueno, recién. Ay, no, que, no hombre, se agarró de una película de Tom Cruise. Él soñaba que era Tom Cruise. <laughs> ay, ay, no, qué <laughs> Ni Capulina pareces, papá, no. Bueno, pues resulta que salió y que haz de cuenta que este eh, le daban sus cien varitos, por ya sabes, ¿no? Por Cuchicuchi, por esas cosas. Él así... A mí no me sale, ¿eh? Pues eso es lo que dicen, ¿eh? Yo la, la verdad, a mí, a nosotros nos dijo, ¿eh? ¿Y cómo era ingrato y todas esas cosas, eh? Y dónde vivía, así nos decían. Pero bueno, ya, ya mejor ya no me meto en eso. Ya. Sí, no, y que paste que les va a conseguir pasteles gratis. acuerda que esa era su especialidad, les conseguía pastelitos. Aunque después se los cobraba, ¿verdad? Uy, a sí, sí, no la bajaba de lo peor también. Sí. ¿no? No, no, no. Sí, sí, A todos. Pues bueno, a pues en un ratito vas a platicar exactamente de todo lo que ha dicho de, de, de esta empresa, ¿no? Ah, claro. Y también voy a ahondar un poquito en el tema de que Gustavo los Infante, eh, ay, qué mal portado, Tache, como, como ahora sí la señorita Cometa al final se ganaba un, una palomita, un Tache, ¿verdad? Ay, que tú no veías esas, esas caricaturas. Yo nunca la vi, yo nunca, no, nunca la veía. Que de hecho salía la señorita Cometa con el Chivigón, ¿no? Sí 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 eh, de hecho Gustavo detrás de su de, de, de donde tiene su este su escritorio ahí tiene un, dragón, un, poquito, roba, concepto, oh, un que te dragón te van a despedir sí. pero róbatelo, vale la pena Ay, sí por qué, me, gusta. me gusta y al dragón mía! no cállate, es más fácil que me vaya yo que nos vayamos todos que el, uh, el minito Ya oh, oh, sabes que luego dice acomódenme a Benito y el Benito pone cara de mamón como diciendo no quede bien ¿Ya? ah no sí, más que sí, sí, a, a la Jessica cuando pone a acomodar el Benito ahí ay no hasta ahí a mí se me detiene el corazón pero regresando <laughs> vamos a andar a hacer catache, todos taches el día de hoy a Gustavo por tremendo pero qué buena tarde nos está dando de chisme de la de de qué de que el argüenderito es gay de closet ay sí, yo ya ni me digas tú ay pero bueno yo tengo otro material por aquí tengo otras fotos y vamos a hablar de la posibilidad ya que el argüenderito habla bien y todos y también se inventa sus cuentos y acá repito está matando y a Gustavo lo Infante no cuando estaba en España le puso muy grave casi a punto de morirse también que no se haga, es bien inventón ¿Quién estaba este... grave ¿Quién ¿Quién dijo que estaba grave? El Argüenderito, Gustavo bien, muy grave, lo puso hace unas semanas. Ay, no, ¿sabes? ay, no, qué bárbaro. Y dije, oye, es que ¿qué no sabes ¿Qué, qué está pasando ahí, ¿Qué...? pero dije, ay, es el Argüenderito. Y entonces, uh -huh. todo el mundo ve lo que dice el Argüenderito, pero no ve cómo lo joden antes. O sea, nada más, ay, mira lo que acaba de decir el señor Gustavo Alvin ay, miren lo que me dijo en esta llamada, pero no ponen cómo los chingan primero a ellos o a él. O sea, sí, siempre. Hablar... como te, te digo, mira, es parte del show. Mientras ya no empieces a meterte en cosas más fuertes y todo eso, pues es parte de mi show, es el chisme, es el escarnio público. Hoy no voy a tomar partidos, hoy mi partido es el pueblo. Por favor, Ay, ¿no? te mandas, <laughs> en estas elecciones. <laughs> Oye, ¿cómo viste al mentado Fofu? Ese, ¿cómo Fofo? El... Ah, ¿no viste el video que en la mañana? Donde decía que Ay. era un dios, que era un enviado del señor y qué sé yo. A ver, te Ajá. lo pongo rápido ya para... A ver, ponmelo Preparando mi show. Hoy ya te presento ese audio, no lo vas a creer, te lo va a mandar por WhatsApp en un momentito. Y bueno, qué gusto de reencontrarnos. Hace tiempo que no salíamos juntitos, ¿verdad? ¿Todavía soy, tu, so, so, ¿Todavía soy tu capillita o ya no? A ver, pónmelo. Es que me están mandando un mensajito. A ver, espérame tantito. Aquí está, aquí. Está bien bueno esto, ¿eh? Y tanta. A ver. Ahí está el fofo. No, no vas a creer las, las cosas que dices. Con razón, terminó donde terminó el fulano. Pero que, que ya lo soltaron, ¿no? Mm. Ah, pero no lo pongo. ¿eh? No, sí a lo puedes poner. Sí, sí, que van a decir que ese, hacia ni va, esto, no, pero van no van lo van pongas. Sí. Ah, no, pero eso, no, eso no, es, no, es otra. Pongas. Te iba a mandar otra foto. Sí, es verdad, pero no, esa es no es esta. Este. O sea, yo la rompí. Yo fui ¿Es este? A lado, lograr, que no más que sí, subir? lo puedes subir. Pues bueno, no, mejor lo pongo aquí en la pantalla, espérame, lo voy a poner el audio. Espérame. Ya sé, ya sé, ya sé que van a decir que soy demasiado nefasto, demasiado superficial y así, pero lo único que hago es realmente decirles la verdad. O sea, yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, ganó más que sus papás y pues bueno, eh, tengo sexo mínimo tres veces a la semana, mm, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta. Y pues bueno, eh, pues aquí en su vida, ¿no? A mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella y más cosas, ¿no? Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo. O sea, neta, soy Dios. Conmigo nadie se puede comparar. No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven y gano más que sus papás. Soy aparte poderoso, soy intocable. Y como les digo, probablemente sus novias los estén engañando conmigo. Iluminare. El, mira, ay, pero eso me tengo sexo tres veces a la semana. Ay, mijo, no sabes lo que es ser gay. Eso es como no, una tarde. te voy a decir una cosa: qué gente tan nefasta, pero bueno, eh, eh, no sé, mira, tú puedes decir lo que tú quieras. Es, eh, eh, tú puedes expresarte como quieras, puedes decir que eres el rey del mundo, eres un Dios, eres el más chingón de, 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 de este planeta, lo que tú quieras. Sí, eso está bien. Tú te lo crees, pues que a todo da Eso, eso, yo no lo veo. Bueno, nada más a la gente dirá, yo, oye, pues es una, es una estupidez y hasta ahí. Pero eso que hizo este imbécil, ¡Oh! está a una señora, eso sí es una, es una porquería. La señora, el día, claro, tú puedes decir. Ay, no, yo soy el más galán de Vancouver, el de mejor cuerpo, el de mejor esto, el de más dinerado. es, pues si, si eres o no lo eres, pues es tu problema, ¿no? Dices, Pero no, agredido. No, de bocón, de bocón no. Claro, eso no, no, bocón, eso no, eso no, no te afecta. No, es como lo que platicaba hace rato. Ahorita se pelea Gustavo con Jorge, que el argüenderito, que le ofrezco 200 mil baros, que la CAFI le va a, a pedir dinero y, de, y antes de eso. Esas son únicamente cosas que salen de la boca, o sea, chismes y, y, y parte de un espectáculo, de un show y hasta ahí. Pero ya cuando empiezan agresiones, como la que hizo este infeliz a una señora y cómo la golpeó, como la, la señora hasta daba hasta vuelta casi, casi, y, y todo eso, que porque le pegó en el coche. O sea, qué necesidad. Eso no. Y la calma de la señora para enfrentar esta crisis, ¿eh? Cómo ella se serenó. Oh, Yo me sorprendí. Yo oh, me sorprendí. Y la señora, esto fue lo que me pasó, diciéndole a la cámara, esto es lo que acaba de suceder, esto es lo que voy a hacer. Y estaba calmando más a la que estaba tomando el video, que estaba impresionada. Nadie hizo nada. Ahí la estuvo pateando como por cinco minutos. Y todos, ay, ay, qué feo está eso, ay. No sé si... Hoy había un güey que estaba grabando y dice, ay, hijo de la fregada y que no sé qué, pero grabando con el celular, ¿por qué no se bajó a partirle la mouse a este güey? ¿Para qué no se, se bajó a ayudar a la persona? ¿Sabes que Estoy pensando que a lo mejor piensa, que estoy pensando que a lo mejor consideraron que llevaba una arma. Y es que ya todo el mundo lleva una arma también. Y eso también personas, No sabes si por ir a salvar a la mujer tú vas a terminar con un plopazo adentro. Nadie puede tener la certeza que el Señor no tiene algo ahí. Y con esa prepotencia, pero sí hay otras formas de llamar la atención. ¡Ah, ¡Alto! ¿Qué está haciendo? O, o algo, o irse acercando con, con cierto cuidado, pero este, ¿qué, qué, qué prepotencia y qué personas. Y luego llamarse influencers y no, llamarse es ídolos de la gente. Esa es una estupidez. Y esa gente, perd perdón, pero esa gente no debe de existir en las redes sociales. Esta gente no puede figurar en ningún medio de comunicación. No. no. Ojalá que pongan un alto las, la gente de YouTube, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de X, de todas esas plataformas digitales. Pongan un alto. Y así como nos limita nuestra monetización por poner un video, por poner música, por cantar, okay, claro. por así, deberían de poner los, eh, también todo lo que son las restricciones para esta gente tonta. Exacto. Nada más. Sí, pues, Vámonos, pues, ¿eh? Calito, ya me voy a mi changarro. Vamos a, a, a ver. La Café suplica de trabajo, señor. Ay. <laughs> Ahí no quedó. de trabajo, señor infante. Ay, no quedó. Bueno. Y le dicen que está en el closet al alguenderito. Va a haber polémica. Va a haber polémica. Y me pusieron a pensar, que nunca se me había ocurrido, pero lo que digo, Gustavo Infante, me puso a pensar un poquito, ¿verdad? Un poquito con respecto al alguenderito. De eso vamos a hablar más en, un, en, unos, en unos cinco minutos. Nos vemos allá. Besitos, calitos. Gracias por invitarme. Yo a ahorita me voy a dar un bañito. Te voy a ir escuchando. Voy a en la ducha. Este, en lo que estás tú ahí este, no, no, platicando. Y en un ratito, este, me voy ya. a... Eh, oh, monje, no, no, despacio. No, no, hay al monje, monje Venancio del otro lado, así. Así, uno tallándome la espalda. Sí. Y el otro la cabecita. Aquí. La eso. cabecita está. La cabecita de algodón. De repente, así. Ay, no. Se me cayó el jabón. Se me cayó el jabón. Vámonos. Vámonos, Ok, nos vemos. Ahorita nos vemos. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. y Oigan, y gracias a todos por estar aquí en Lo que se ve no se pregunta. Muchísimas gracias por haber estado aquí. En el, en el programa de hoy, no se enajene, no se, no se enganchen, te digan lo que quieran, nada más que eh, pueden expresar su sentir y ya está ahí. No se, este, no, no, no se involucren en cosas que en verdad eh, son minucias, así decía mi amiga Monabel, minucias. Fíjense de las cosas fuertes que pasan en este en este mundo. Y vamos a seguir hablando, obviamente, más adelante de todo lo que ha pasado con el tema de, de, Héctor, de Héctor Parra. Les mando un beso y gracias por haber estado aquí. En lo que se ve, no se pregunta. Muy bonito viernes. Si van a salir, por favor, si toman, no manejen. De verdad, hay muchos accidentes luego en la, en la calle por andar tomando, por andar manejando. Si toman o no manejen. O agarren el taxi o quédense donde estén. No pasa nada. Un besote. Gracias por haber estado aquí, en lo que se ve. No se pronto. Dicen que lo que sabe no se ve no pregunta, mi hijo.